Hola amigos del canal Random, aquí estoy para hacer uno de los vídeos más pedidos últimamente en los comentarios. ¿Por qué odio El Resplandor? Lo mío con esta película viene de muchos años atrás. Lo más fácil supongo que sería decir que es porque es una muy mala adaptación. Básicamente coge el libro y se lo pasa por el arco del triunfo. Pero no, no es por eso. El problema radica en demasiados puntos. También puede ser que yo la haya visto con más de 20 años y no me afecte el factor nostalgia, que también puede ser. El gran problema es Jack. El libro se centraba en su transformación, de cómo los fantasmas le van dando una y otra vez en sus puntos débiles, en la relación con su hijo, en la relación con su mujer, en el alcoholismo, en la relación con su padre. Se trata de eso, de ver cómo se transforma, de ver cómo se va degenerando, de cómo le van dando una y otra vez hasta que se rinde frente a ellos. La parte del Jack loco con un mazo, que no un hacha, con un mazo es apenas unos capítulos al final. Lo importante del libro es la transformación. Y centrarse en esa transformación para mí es un gran acierto, ya que vemos como un tipo normal va degenerando hasta convertirse en un monstruo sin pizca de humanidad. Mientras que la película de Kubrick se centra en Jack loco. Jack loco lo tenemos durante más de media película, reduciendo la transformación de normal a loco en apenas un par de escenas. ¿Pero no decías que no ibas a comparar la película con el libro? Vale, perdón, perdón. No voy a volver a comparar la peli con el libro. Solo la peli a partir de ahora. Como decía, la parte de la transformación de Jack es atropelladísima, rozando el ridículo, en serio. Aquí le vemos gritar. Porque sí, de repente un careto de loco aquí insertado, ahora bailamos los pajaritos. Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover. Y ala, ya estamos listos para matar. Nos guste la peli, nos guste Kubrick o no nos guste nada, tenemos que ser muy claros en un punto. Esta peli se hizo famosa y se recuerda por los caretos de Jack Nicholson, por nada más. Y yo insisto con ello, eso no le hace haber hecho un buen papel en la película, es haber nacido con la cara idónea. En ningún momento de la película nos da la impresión de ser un tipo normal, parece un psicópata que coge a su familia y la lleva ahí para sacrificarla. Es que todas las caras iniciales de Jack son caras de loco. Es que desde la primera escena ya parece un asesino en serie. Entonces, haber nacido con cara de loco e interpretar a un tipo loco, ¿te convierte en buen actor o hace que actúes de ti mismo? Porque si me dijeras que en la primera escena parece normal y va degenerando, lo entendería. Pero mirad la famosa escena del hachazo y comparádmela con la primera escena de la película. Lo único que le cambia es la barba. ¿De verdad a nadie del equipo se le ocurrió una mejor forma de representar el resplandor de Dani que el crío hablándole al dedo? Es que ver al niño haciendo esta mierda es que causa risa. La poquísima seriedad que pudiera tener la película se va al traste con esto. Y no hablemos de Shelley Duvall, de la mujer. Por Dios, vaya caretos antológicos. Es que de verdad, vosotros fijaos en los caretos que tienen todos estos actores. De verdad, es que no desentonarían nada en una película de la troma. Una pequeñísima mención al doblaje español. Los latinoamericanos siempre estáis diciendo que el doblaje español es muy malo, bla bla bla. Bueno, no vamos a entrar a discutir eso, los hay mejores y los hay peores, ¿vale? Eso no lo vamos a discutir. Pero lo que prácticamente no cabe discusión, de hecho hasta se estudia en las escuelas, es que el doblaje del Resplandor es el peor doblaje que se ha hecho en la historia de España. Son como los dibujos de un libro, Dani. No son reales. ¿Qué? El hombre del tiempo dice que nevará esta noche. ¡Aquí está Jack! He leído que fue el mismo Kubrick quien escogió a los dobladores. Yo no sé si esto es verdad, pero si lo hizo él, desde luego se lució el amigo. Nunca entenderé la fama de Kubrick. No solo por esta película, sino por el resto, porque... madre mía las cosas que hay. Supongo que cada generación de cinéfilos tienen un director fetiche al que aplaudir incondicionalmente. Kubrick es solo uno de ellos. Antiguamente teníamos a Orson Welles y también tenemos, pues actualmente, a Nolan, ¿vale? Que Nolan, ya sabéis que es intocable. En esta película Kubrick está obsesionado con la Steadicam. Es como un chaleco que tiene una cámara saliendo un brazo, ¿vale? Así burdamente hablando. Y sirve para hacer estos planos de movimiento sin que la cámara se nos mueva demasiado. Pero claro, llega Kubrick y los utiliza de forma abusiva, de forma exagerada, haciendo unos planos larguísimos. No sé si con esto pretendía dar tensión, pero yo solo me acuerdo del mítico vídeo del tipo de la Steadicam.
A ver, os aconsejo que todo lo que esté metido en el mundo del vídeo se compre una Steadicam. ¡Steadicam! 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 Que digo yo que si en vez de perder el tiempo con estos eternos planos de Steady, ese tiempo lo gastas en profundizar un poquito en la personalidad de los personajes, igual hubiera quedado un producto mejor. Digo yo, no sé, el genio es Kubrick, no yo. Por ejemplo, tiene un elemento buenísimo, que es el laberinto. Es un elemento muy bueno y que desaprovecha. Yo no sé si con el laberinto quería hacer un homenaje al libro, aquellos setos de animales que cobraban vida, pues yo no sé si con el laberinto pretendía homenajearlos de alguna manera, por tema de efectos especiales y demás. Pero no, nos lo presenta al principio y nos olvidamos de él hasta el final de la película. Momento en el que hay una persecución que quiere transmitirnos mucha tensión, el padre persiguiendo al hijo para matarlo. Pero esta escena la estropea utilizando una vez más eternos planos de Steady. Hay miles de recursos para generar tensión en una persecución. Un plano desde arriba, que se vea el laberinto, y uno andando por aquí, otro andando por allí. Un plano que salga uno de cámara y otro entre detrás. Es que hasta una persecución de Scooby-Doo tiene más tensión que esta. Pero bueno, no es todo malo. Al César lo que es del César. La banda sonora de la película es buenísima. Es con diferencia lo mejor, y es una pena que el resto de elementos no estén a su altura. El puto ascensor. Nos bombardean una y otra vez con esta escena. ¿Por qué? ¿Qué aporta a la trama? No se sabe, sueltan la sangre y en la escena siguiente el pasillo está limpio. Fantasmas, sangrientos, pero muy limpios, muy limpios. En la habitación 237, la cara de asco de la tía. En serio, se supone que la actriz lo está seduciendo. ¿Por qué tiene esa cara de asco? Es que no lo entiendo. Tan difícil es decirle, oye, estás poniendo una cara de asco, intenta disimularlo, vamos a grabar otra toma. ¿O es que Kubrick quería que la tía tuviera esa cara de asco por algún delirio de los suyos? No lo entiendo. Y no hablemos de las apariciones que tiene Wendy mientras va caminando, ¿verdad? Dos tipos ahí que están echando un casquete, uno con un hachazo en la cabeza... Todo muy lógico. Pero eso no son fallos. Kubrick hizo esos errores a posta para que te desubicaras del hotel. Vamos a ver, que esto ya es de traca. ¿Cómo que los fallos de Raccord son aposta? Es que, macho, según quien seas, se te justifica todo. ¡Es increíble! Vamos a centrarnos en dos errores flagrantes. ¿Vale? El pasillo que cambia y la alfombra. Vamos a ver, centrémonos primero en el pasillo cambiante. Esto tiene una explicación muy fácil con que sepas un mínimo de montaje. ¿Vale? Como podéis ver, tenemos tres fallos de Raccord. La mano de Halloran, la dirección de la puerta, y el pasillo que se convierte en cocina. Son demasiados fallos en un único punto como para haberlo hecho aposta. ¿Sabéis cuál es la explicación de esto? Escena eliminada. En todas las películas se cortan escenas. Simplemente para que la película sea más corta o para que una secuencia tenga un mejor ritmo, ¿vale? Eliminamos un trozo muerto y así tenemos un mejor ritmo en la secuencia, ¿vale? No hay nada de malo en ello porque esto se hace, como digo, en todas las películas. Y en vídeos de YouTube también, ¿eh? Que aquí no estamos exentos nadie. Lo más probable es que Halloran les enseñara otra estancia distinta. Y por algún tema de producción, esta escena se recortó en montaje, quedando tras este montaje un fallo de Raccord que hace daño a la vista. Mira, ahora ando pensando una cosa. Para explicaros esto mejor, lo voy a hacer yo mismo caminando por mi casa, ¿de acuerdo? Bueno, pues así aprovecho y os enseño un poco la casa. De momento está semi vacía, no tengo prácticamente nada, pero bueno, aquí tenemos un espejo y un gato. Y pasando esta puerta, vamos a ver lo que hay, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí llegamos a la sala, en la que tampoco hay nada, ¿vale? Pero bueno, un vistazo rápido. Como ya os he comentado, de momento no hay mueble, tengo la tele y tengo esta mesa, que esta mesa la reconoceréis por el canal Viciados de Mesa. Y ahora os enseñaré mi habitación youtuber. ¡Seguidme! Y esta es mi habitación youtuber. Aquí tengo el ordenador en esta mesa y mi idea es trabajar mucho en los dos canales en este ordenador nuevo que me he comprado. Y bueno, no da tiempo a nada más. Otro día os hago una presentación en condiciones. Muy bien, tenemos grabada una mini presentación. Ahora vamos a eliminar la escena en la que hablo de la tele y de la mesa. Aquí tenemos un espejo y un gato. Y pasando esta puerta vamos a ver lo que hay, ¿de acuerdo? Y esta es mi habitación youtuber. Aquí tengo el ordenador en esta mesa y mi idea es trabajar mucho en los dos canales en este ordenador nuevo que me he comprado. Y bueno, no da tiempo a nada más. ¿Os habéis fijado el lío que acabo de hacer? Eliminando una única escena, he provocado Raccord en mi mano, Raccord en la dirección de la puerta
y Raccoor al salir de la sala youtuber. La magia del montaje. Pues esto es lo que ha pasado en la película, ni más ni menos. Y ahora centrémonos en la alfombra. He leído que el propio Kubrick explicó este error. Se supone que este, en efecto, está hecho a posta para desubicar a la gente. Vale, vale. No dudo de la intención de Kubrick, pero aquí voy a poner muchos peros. Punto 1. Si quieres que se note, tienes que hacerlo muchas más veces, no solo uno, ¿de acuerdo? Siendo un único caso aislado, queda como un fallo de Raccoor más. Os voy a poner en pantalla un corto que hice hace 12 años que hicimos un fallo de Raccoor aposta, que es la camiseta cambiante de este chaval. Esto obviamente es una exageración a modo de comedia, pero se nota que está hecho aposta. Y hablando de esto mismo, tú como creador estás vendiendo un producto, no estás vendiendo una excusa. Si tú haces un fallo aposta, como el de la alfombra, y tienes que explicarlo para que la gente lo entienda, está mal hecho. Punto. Siguiendo este ejemplo, si recordáis la advertencia del vídeo del resplandor, que la pondré ahora en mi cara, yo quería hacer una parodia de la pintada que hace Dani con el pintalabios en la puerta. Ninguno de vosotros entendió esta referencia. ¿Debo yo, como creador de eso, entender que todos vosotros sois tontos y no entendéis algo obvio? ¿O que la referencia que yo hice no fue lo suficientemente clara? ¿De quién es la culpa? ¿De uno o de miles? Obviamente la culpa es del creador por no ser lo suficientemente claro, ya sea en un fallo de Raccoor con una alfombra o en la advertencia de un vídeo. Esto ya es la guinda del pastel del sinsentido. La montaña de papeles no es una visión, es físico, es real. Habrá estado días o incluso semanas para escribir eso, mientras lo compaginaba con estar con su familia y con sus tareas de guardián. ¿Qué nos quieren decir con esto? ¿Que estaba loco desde el principio? Bueno, eso ya lo sabíamos, porque con esta cara de Jack Nicholson no cabe otra duda. ¿Se volvió loco antes de ver a los fantasmas y ha estado escribiendo durante semanas? ¿Ha estado esperando para matarlos por algún motivo? ¿O acaso buscaba matarlos en una fecha concreta? No, no tiene ningún tipo de lógica. Y este momento del taco de papeles desmonta todo lo que se pueda decir de la transición de Jack. Todo. He leído y he escuchado cada teoría sobre el final que es que no os la creeríais. He llegado a leer, atentos, escuchad esto, que la bañera de la 237 es un portal interdimensional que manda a Jack al pasado. Por eso se pone en la foto para sonreír, para pedirle ayuda a su familia en el presente. Pero no queda ahí la cosa, sino que la bañera a su vez clona a Jack y saca un Jack malvado. Y este es el Jack que va con el hacha intentando matar a su familia. No, no entiendo nada. No entiendo nada. Yo soy de la opinión, de la simple opinión, de que el hotel está maldito por algún motivo. Y todos los que mueren dentro del hotel, pues su alma se queda atrapada y se quedan condenados a estar pululando por el hotel. Lo que viene siendo como en el libro. El final no digo nada porque todos sabemos que es distinto. Habrá miles de teorías. Las hay más creíbles, las hay más irracionales, las hay más locas, hay de todo, ¿vale? Pero vuelvo a lo de antes con lo de la alfombra. Tú estás vendiendo un producto, no una excusa. Y si la gente se tiene que leer un libro para entender el final confuso que dejas, es que esa escena es fallida. Y la gente no es idiota por no entenderlo. Tú has fallado como comunicador, sin más. Me resulta curioso cómo a algunas personas se les justifica y se les acepta todo lo que hagan, sin plantearnos por qué. Kubrick es un gran ejemplo de ello, con esta y con otras películas. Supongo que depende de dar con el círculo adecuado y de echarle morro a la vida. Pone un montón de cosas sin sentido y la gente se va a destruir el cerebro intentando buscarle lógica a estas cosas sin sentido que has puesto. ¿Os acordáis de las miles de teorías absurdas que hubo con Perdidos para intentar encajar las cosas? ¿Os acordáis de todas las justificaciones que se le dan a los lienzos de arte moderno, que una raya representa el sufrimiento o algo así? En el cine también pasa. Y de verdad, nunca entenderé por qué. ¡Oh! Llevaba, de verdad, años queriendo hacer este vídeo. Desde mucho antes del canal, desde mucho antes que la web. Quería hacer este vídeo desde que estudiaba, ya que Kubrick fue un director que me tocó estudiar. Como ya digo, yo esta película la vi de mayor, y cuando la vi y dije, pero qué puta mierda es esta, tuve muchas discusiones con compañeros por la dichosa película, y supongo que nunca he hecho este vídeo
por no discutir con nadie. A pesar de lo que habéis en el canal, a mí no me gusta discutir. Pero bueno, me he animado porque creo que actualmente la fiebre cinéfila con Kubrick ya no es tan fuerte como era hace unos años. Ahora es con Nolan. Ahora Nolan ya sabéis que no se puede tocar. Este guión lleva escrito 6 años, para el primer vídeo que hice con Vini. Y nunca he tenido ganas de hacerlo, porque sabía que iba a levantar ampollas. Pero bueno, os lo dedico a la gran cantidad de personas que me lo habéis pedido durante estos meses, desde que lo dije en el Errores de Películas. Y ahora lo más importante, vuestra opinión. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Pensáis que El Resplandor es una buena película? ¿Pensáis que Kubrick es un gran director? Claramente van a opinar que no tienes ni idea de cine. Oye, pues ahora es el momento de escribir un comentario para que todos charlemos sobre qué nos parece tanto la película como el director. Por último, recordaros que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random, que es gratis. ¡Hasta luego!